A eso de las 5 de la mañana, un contingente policial al servicio del régimen sandinista irrumpió en la casa albergue de las misioneras de la Caridad en Granada. Rompieron candados y cadenas, se apoderaron de la instalación, que permanece cercada por agentes y paraestatales. A las religiosas las desalojaron y subieron a dos microbuses que las llevaron hasta la frontera con Costa Rica en Peñas Blancas. Migración las atendió con premura. Al mediodía, las al menos 18 monjas de la Asociación Misioneras de la Caridad cruzaron a territorio costarricense. Muy agradecida con la servicio que hemos dado, nada más puedo decir, estamos agradecidas. Pero las palabras que usted me decía del dolor que siente. Sí, no, pero ya estamos saliendo del dolor. ¿Cuántas hermanas misioneras estaban? Ahorita, mira, no puedo darles datos. Fueron recibidas por la diócesis de Tilarán, Liberia, ministerio que expresó daban una calurosa y afectuosa bienvenida. De igual manera, reafirmaron que continuaban orando por la iglesia de Nicaragua. Estamos aquí para recibir en el nombre de nuestro pastor a esta amada diócesis. Vamos a acoger a nuestras hermanitas que están afectadas en estos momentos. Cuando encontramos tanta misión en Nicaragua, entonces, obvio, eso duele a las hermanitas. Pero ahí vamos con la ayuda de Dios para adelante. Hay que luchar, ¿verdad?, para la honra y la gloria de Dios. Las hermanas de la Caridad inicialmente serían acogidas en la Casa Cural de la Cruz Guanacaste. El ilegítimo gobierno canceló a finales de junio la Asociación Misioneras de la Caridad que administraban las religiosas. Esa asociación fue creada en Nicaragua el 16 de agosto de 1988 y desde entonces se dedicaron a atender a adolescentes abandonados y víctimas de abusos, a quienes les brindaban ayuda psicológica y educación integral. Miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco consideran que Ortega y Murillo están preparando una nueva farsa electoral de cara a los comicios municipales y a la vez se solidarizaron con los alcaldes del Partido Ciudadanos por la Libertad, a quienes Daniel Ortega despojó de sus cargos y se tomó las alcaldías administradas por estos. La UNAP advierte que la dictadura de los Ortega Murillo, repudiada nacional e internacionalmente, está sustentándose exclusivamente en la represión y el control absoluto del Estado y ha optado por el camino de institucionalizar el Estado policíaco y totalitario que de facto se vive en el país desde el 2018. La ocupación manu militari en los últimos días de las instalaciones de las alcaldías de los municipios de Fantasma, Murra, El Almendro, Yalí y El Cuá, todas gobernadas por el partido opositor Ciudadanos por la Libertad, es el aniquilamiento definitivo de los restos de la autonomía municipal que a duras penas había resistido en los últimos años. Esta toma, descarada a solo 4 meses de las supuestas elecciones municipales a realizarse el próximo mes de noviembre, es otro zarpazo dictatorial que las invalida. Y lo hemos hecho a la par del cumplimiento. A partir del 1 de julio, las tropas extranjeras, incluidas las rusas, ya tienen luz verde para ingresar a Nicaragua después que el pasado mes la Asamblea Nacional aprobó el intercambio de naves, aeronaves y personal militar para fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo. De momento se desconoce si arribó al país la misión que concluiría sus ejercicios el 31 de diciembre de este año, pero si hay algo que está claro es que dicha decisión ha generado preocupación en la región, tal y como lo manifestó el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Analistas coinciden por separado en que, aunque es una práctica común que realiza Nicaragua periódicamente, en el caso de las tropas rusas no es oportuno en el contexto actual, marcado por la invasión de Rusia a Ucrania. Las relaciones entre Rusia y Nicaragua, o más bien el gobierno de Ortega, pues tienen sus raíces en lo que fue la Guerra Fría, ¿no? cuando Rusia era parte de la Unión Soviética. Y me parece que el
digamos, la base, ¿no?, de estas relaciones son tantas razones precisamente históricas y la relación que hubo de cercanía en ese entonces, como también de una especie de protección, o sea, o por lo menos el objetivo que siento que Ortega busca en Rusia es una especie de protección política en un mundo multipolar, pues, pero que nace de precisamente de la concepción de estas relaciones internacionales como un enfrentamiento entre superpotencias. Entonces, mantener buenas relaciones con una de ellas, pues, es funcional a limitar la presión o el impacto de la presión de otra. Realmente Rusia tiene muy poca experiencia en ese tipo de ámbitos, particularmente en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en particular en el caso de América Latina, porque no está familiarizado y no tiene mucha relación, digamos, con las operaciones que de esos grupos de crimen organizado en Centroamérica. Las rutas y los carteles, los grupos de crimen organizado que tienen algún efecto o algún impacto sobre Rusia, no salen de esta región ni de su cercanía, salen de otras regiones del mundo. Entonces, una delegación de aproximadamente 200 personas se encaminará este próximo viernes 8 de julio de Costa Rica hacia Nicaragua, con el objetivo de tratar de visitar a las más de 190 personas presas políticas y constatar de primera mano el estado de salud y las condiciones en las que se encuentran. La caravana ciudadana integrada por políticos, migrantes, refugiados y sociedad civil saldrá de la Plaza de la Democracia en San José en horas de la madrugada para luego dirigirse a Peñas Blancas, en donde harán el intento de ingresar al país. Mariano Rosas, coordinador de la delegación y dirigente nacional del Movimiento Socialista de los y las Trabajadores de Argentina, refirió que insistirán ante Nicaragua para que les permita visitar las cárceles del país e indicó que no descartan un entendimiento con las autoridades nicaragüenses para la libertad de los presos políticos del régimen sandinista. Sin duda alguna, si nosotros cerramos los ojos en un determinado momento. El cardenal Leopoldo Brenes ofició este 6 de julio el primer miércoles dedicado a la venerada y consagrada imagen de la sangre de Cristo con motivo del segundo aniversario de aquel atentado terrorista que se registró en la Catedral Metropolitana el 31 de julio del 2020. Monseñor Brenes recordó a sus devotos que esta imagen tiene más de 280 años y que hoy desgraciadamente está calcinada, pero en pie, porque la persona de Jesús siempre estará en pie. Sin embargo, hoy también muchos quieren quebrarle los pies, destruir su imagen. Sin embargo, como experiencia muy personal, les digo a todos, es difícil. Es difícil separar y quitar la imagen de Cristo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la imagen de Cristo no solamente es algo estático, sino va más allá. La imagen de Cristo es una imagen viva, y por ser una imagen viva, esa va grabada en el corazón de cada uno. Y todo lo que está grabado en el corazón de cada uno de nosotros es muy difícil que alguien pueda quitarlo, pueda borrarlo. No habrá ácido, no habrá bomba, no habrá nada que pueda separarnos y quitarnos esa imagen de Jesús que va en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra mente y de nuestras personas.